Sí, así Hoy ya llega la teacher. bueno. Hi, good evening. Good Evening, evening. teacher. Good Good evening, evening, teacher. how are you today? Just fine. Nice. Awesome, terrific. How are you doing with the exercises? Ahorita recién vi que alguien pidió ayuda con un ejercicio. Hasta ahorita. Pero teacher sí ya resolvió prácticamente todo el módulo. Ah, sí, es de los mismos que hicimos. Ajá, ahí está el quinto sonido, creo que alguien ya le respondió. Ok, bien. All right. Ok, vamos a seguir. Gracias por estar a tiempo, puntuales. Vamos a pasar asistencia. Y pues, acuérdense tener su cámara encendida, nombre completo al ingresar a la sesión y a decir presente cuando escuchen su nombre. Ay, no. Van a tratar de resolver el examen, ¿verdad? Igual si necesitan ayuda, pues nada más escriban y vamos a estar ahí para ayudarles. Aunque no lo resuelvan todo, pero por lo menos empezarlo, para que les vaya sumando en su puntuación. Veo que todavía hay bastantes que faltan por aquí. Pero bueno, vamos a seguir. Ya solo les queda una semana de clase. Mañana descansan. Amén. Sí, así es que pues. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con la asistencia Adriana Gretel González. Present. Thank you. Aleli Concepción Mariona. Present, teacher. Thank you. Altagracia Lizeth Moreno. Altagracia Lizeth Moreno. Ana Gabriela Coreas. Present, teacher. Thank you. Ana Karina Orellana. Present, teacher. Thank you. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Ana María Sass. Ana María Sass. Ana Raquel López. Present, teacher. Thank you, Ana. Brenda Maribel López. Present. Thank you. Brian Giovanni Méndez. Present. Thank you. Brian Stanley Valle. Present. Thank Present. You. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alfonso Santos. Carlos Alfonso Santos. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto Rodríguez. César Ernesto Rodríguez. Teacher. Sí. Este, el compañero Carlos no se le escuchó, pero ahí hizo una seña con su mano que está presente. Me imagino que usted no lo pudo ver. Híjole, no, no puedo ver porque tengo el Excel ahorita, me cubre la pantalla. Ok, pero ahí está, pero no se le escuchó. Creo que está interviniendo el micrófono. A ver, que Carlos tengo. Carlos Alberto, Carlos Alfonso, Carlos Manuel. No lo veo. Escríbame el nombre, Carlos Ábrego. Sí, creo que es Carlos Ábrego, ¿verdad?
Okay, Christian Adonai. Present. Thank you, Christian. Claudia Joana. Damaris de Jesús. Present. Thank Present. You. Thank you. David Alonso. Present, teacher. Thank you. Delbert Alcides. Present. Aquí estoy. Here. Thank you. Dennis Fernando. Present. Thank you. Edgar Isaac. Present, teacher. Thank you. Edgardo Antonio. Here I am, teacher. Thank you. Eduardo Elias. Present, teacher. Thank you so much. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio. Present, teacher. Thank you so much. Emerson Alexander. Present, teacher. Thank you. Eric Sigfrido. Eric Sigfrido Velázquez. No está. Eric Sigfrido Hernández. Tampoco. Present, teacher. Eric Sigfrido Velázquez. Okay, thank you. Marcos Javier Jiménez. Present, teacher. Thank you. Okay. Vamos a comenzar. El día de ayer nos quedamos con la conversación, ¿verdad? Que estaban practicando. ¿Sí? Teacher, disculpe, yo entré un minuto tarde y había pasado lista. ¿No? Carlos Santos, Carlos Alfonso Santos. Ok, ahorita vamos a ver. Carlos Santos, sí. Ahorita está listo. Gracias. Teacher, okay. Hola, ¿sí? Disculpe también, entre tarde, disculpe. Eric Sigfredo Hernández. Ok, muy bien, gracias. Ahorita lo corrijo. Gracias. Eric Sigfredo Hernández, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Listo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Hola, hola. Hola, Ana. Llegando del trabajo. Ahorita. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita la ponemos aquí, Ana. Gracias. Ok. Ahí está ya. Bueno, vamos con la conversación entonces y luego vamos a ver si hay voluntarios para hacer un roleplay. La voy a poner una vez para que escuchen. Emerson, dígame. No, es que dijo voluntarios, entonces. Estaba listo. Vaya, gracias, Emerson. Vamos a comenzar. Voy a poner el audio una vez como para hacer un repaso, ¿verdad? Para que recuerden lo que estuvieron practicando ayer y si hay alguna duda con alguna palabra en la pronunciación, la escuchen y luego vamos con el roleplay. Voy a compartir sonido y vamos a escuchar. Page 19, exercise 6, conversation. He's cute. Listen and practice. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right, so we have Emerson. Alguien que quiera practicar con Emerson. Aleli, muchas gracias. Ladies first, comienza Aleli. Okay. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh,
How old is he? He's 21 years old. What's like? Is he nice? Yes, he is. And he's very small too. Who's that? My sister, Tommy. She's only 12. She's the baby of the family. Very good. Excellent job. Thank you so much. Now, let's see another pair. Bueno, tenemos una pareja más de voluntarios. Tenemos a Ana Raquel y Brian. Okay, muy bien. Ladies first, Ana, and then Brian. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, who old is he? He's 21 years old. What's he like? Is he nice? Is he nice, pardon? Yes, he is. He is very smart too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Very well done. Thank you so much for your participation. Lo hicieron muy bien. Para que se facilite aquí un poco en esta, vemos un poco porque tratamos como estamos acostumbrados a repetir palabra por palabra. Pero en este caso, según el how old is he? Es como un solo. How old is he? But you did it very nice. Solo acordémonos de unir ahí. How old is he? Very good. Una pareja más. Volunteers. Ana Gabriela y... So, Damaris. Okay, Ana, you can start. Okay, who is that? He's my brother. Wow, he is cute. What is his name? James. We call him... Jim. Okay. How old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice? Yes, he is. And he's very smart too. And who is that? My sister Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. All right, excellent job. You did it perfect. Nice. Thank you so much. Let's continue with something else that we got there. Teníamos la pronunciación de los números para decir en este caso las edades. Entonces vamos a escuchar el audio y pueden repetir en casa. Ok, so les voy a poner el audio, ustedes pueden ir repitiendo en casa. Lo voy a repetir unas dos veces y luego pues con esto nos falta un video más que es el de los adjectives para terminar esta sección y avanzar en la 4. Voy a poner el audio, ustedes pueden repetir en casa. Mami. Voy a silenciar por el ruido de, pues, que tenemos ruido ahí incontrolable, perritos ladrando y eso. Pero no importa, ustedes pueden practicar y repetir en casa, aunque no estén los micrófonos habilitados. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A, Listen and Practice. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta? Sí, con respecto a las que van después del 100, del 100, es necesario mencionar el and, donde dice 101. Es necesario. Buena pregunta. Ese and está en paréntesis porque es opcional. Lo puede decir de cualquiera de las dos maneras. Puede decir 101 o puede decir 101. Y no hay problema, es lo mismo. Entonces, okay, está en paréntesis porque es opcional si lo menciona o no. And that's it. Aleli. No, teacher, era la misma pregunta porque yo sabía de que solo era 101, pero aquí le agregan el and. Así que es lo mismo que preguntó Eric. Excelente, gracias. Muy buena pregunta y qué bueno que están pendientes observando. Y que solventemos la duda. Eso es opcional. El and lo puede mencionar o no. And it doesn't hurt. No hace ninguna diferencia. Muy bien, excelente. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O sería todo? Bien, entonces vamos a continuar. Voy a poner una vez más para que sigan practicando pronunciación. Y luego vamos al tema de los adjectives. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages. Part A. Listen and practice. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103. Ok, vamos hasta el, tenemos los números 1 a 1 hasta llegar al 20, porque de ahí desde a partir de 20, para decir 21, solo le agregamos el 21, 22 y así sucesivamente a llegar a 30, repetimos lo mismo, 30 para decir 31 sería 31, 32, 32, 33, 34, 35 y así hasta llegar a... acá, ¿verdad? No pueden enlistar los dos porque se lleva medio libro en eso. But yeah, that's it. Ayer vimos también la diferencia en pronunciación, ¿verdad? Con los que terminan en teen, que es un poquito larga la pronunciación, ¿verdad? Es un poquito para diferenciarlo, ¿verdad? Para diferenciar, por ejemplo, el 13 del 30. Recordemos que la pronunciación y el estrés está en la última sílaba. Y 30 lo lleva en la primera. Eso más que todo es con los que terminan en teen, que son del 13 al 19, ¿verdad? Que se puede, es importante hacer esa aclaración en meaning, en la pronunciación. Se los voy a poner una vez más para que practiquen en casa este que vimos ayer, el B. Page 19, Exercise 7, Part B.
Listen and practice. Notice the word stress. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 16, 60. Okay, esto era con lo de los números y las edades. Ya con esto solo nos falta una cosa más para cerrar y terminar con esta sección. Y tengo a Lili, perdón, no había visto la manita, dígame. Sí, teacher, una pregunta. Este, si por ejemplo nos dicen 243, es 243 o 243. Yes, ajá, de cualquiera de las dos formas. Así sería correcto, cualquiera de las dos. Sí, 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 claro. Ok, gracias. You're welcome. Any other question before we move? ¿Algo otra pregunta antes de movernos? Oh, okay. Yo, teacher, pero no es con respecto a lo que estamos viendo ahorita, sino que tengo una duda. Uh-huh. Este, yo estaba viendo ahora con lo de las tareas y todo eso. Y hay unos apartaditos donde dice este, como discusión, algo así. Y esos también tenemos que llenarlo. No, las discusiones que están luego del... del video, lo que está abajo del video, uh-huh, no es calificado. Eso, uh-huh, no es necesario que lo haga las discusiones. Ah, bueno, está bien, gracias. Ok, you're welcome. Este ejercicio lo tienen en su material, entonces por ahorita lo vamos a dejar a que ustedes lo hagan en su, en algún tiempo, ¿verdad? Para poder avanzar un poco más. Son ejercicios que ya pues vienen de temas atrás, que es relacionado a lo que hemos estado viendo. Pensaría yo que lo pueden desarrollar ustedes sin ningún problema. También están en la plataforma, así es que pues vamos a saltar esta parte, ya que este ejercicio también está en la plataforma y es parte de lo que ustedes van a desarrollar. Y así nos movemos al word power, que son adjectives. Adjetivos que se utilizan para describir personas. Vamos a ver el video y luego vamos al ejercicio. Denme un segundo porque perdí donde tenía la plataforma. Este botonerillo. Y creo que es este. Okay, ya lo encontré. This one includes vocabulary. Creo que sería anterior. No. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know
whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Ok, esto es lo que acaban de ver y de practicar en la plataforma. Son adjetivos que se utilizan para describir personas, y para describir personas también hacemos uso del verbo to be, ¿verdad? Que es ser o estar. En el caso de las descripciones es ser. He is really tall. Estamos diciendo él es realmente alto. He is really tall. Then we have he's short. She's a little heavy. ¿Qué dice acá? She's a little heavy. Es como decir ella es un poquito gordita. A little heavy. Se utiliza más la palabra heavy para referirse a alguien que está gordito. La palabra fat puede ser ofensiva. Decir fat para referirse a alguien que está gordito. Es preferible usar heavy. Entonces, she's a little heavy. Si se fijan, no está muy gordita, sino solo un poquito. Entonces, she's a little heavy, poquito gordita. She's thin. Esto es lo contrario. Ella es delgada. She's thin. She's thin. Ella es delgada. Now, friendly se refiere a una persona muy amigable. She's really friendly. Ella es muy amigable. Tenemos acá dos, handsome y pretty. El handsome es para decir que un hombre es guapo. Handsome. Y ese solo lo vamos a utilizar para hombre. No vamos a decir que guapa es handsome. No, es pretty para decir que una mujer es... En español nosotros podemos decir guapo, guapa, etcétera, pero en inglés no. Para referirse a un hombre apuesto, es handsome. He's handsome. Una mujer bonita, she's very pretty. Entonces, para masculino vamos a usar handsome, femenino, pretty. Y para ambos podemos utilizar good looking. Okay, son bien parecidos, lucen bien. They are good looking. Eso se puede usar para él o para ella, el good looking. Veamos, el que sigue es he's quiet. Quiet es para referirse a una persona reservada, callada. He's quiet. Lo opuesto es talkative, right? She's talkative. Ella sí es platicona. She's talkative. Teacher, ¿sí? La pronunciación de esa palabra, talker, ¿cómo es? Un talkative. Poquito más lento. Talkative. Yeah, como con el talkative. 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 Yes, it's talkative. She's serious es para una persona seria. ¿No? Like this little girl, she's serious. He's funny. El payaso tenemos acá para representar a una persona divertida. No necesariamente tiene que ser un payaso. Hay personas que son divertidas y no necesariamente es su ocupación esa. So he's funny. Y tenemos acá el último. She's shy. Shy es una persona como introvertida, penosa, tímida. Sería la palabra tímida. She's shy. Tímida. Y tienen el ejercicio en su material de clasificar cuáles de estos adjetivos son para describir personalidad,
y cuál es de apariencia física. Appearance, tenemos personality y appearance. Tengo dos manitas, veo a Ana y veo a Edgardo. Empecemos con Ana. Ana. Ya bajo la mano. Sorry. Es que me quedó de la vez pasada que le quería preguntar de la anterior. Ok, no worries, Edgardo. Okay, thank you. You're welcome. Can you repeat the meaning of talkative? Talkative es una persona platicona, alguien que le gusta mucho platicar. Thank you. You're welcome. Entonces, en personality, ¿qué otro podríamos poner en personality besides funny? Friendly. Shy. Friendly, yes. Shy. Uh-huh. ¿Cómo se dice enfadado? ¿O molesto? ¿O enojado? Angry. Ajá. Sería otro. Yes, sería otro. Ok, de los que están aquí en la lista, ¿qué más podemos decir en appearance, besides handsome? Serious. Serious es en apariencia o personalidad. Heavy. I think it's personality. Yeah, serious is personality. Now, appearance. Heavy. 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 Short. 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 Thin. Tall. Tall. Pretty también. Oh, pretty, yes. Handsome. Handsome. Yeah, just for appearance. Tall. Muy quiet, bien. Creo que también. Quiet. That should be for personality. Uh-huh. Y para practicar este vocabulario, lo que pueden hacer es hacer oraciones simples utilizando con sus familiares o amigos, decir, por ejemplo, my coworker Mauricio is really tall. My coworker Anna is very short. My sister is really friendly. My best friend is very talkative. So, ir haciendo oracioncitas así, que clasificando, agregándole adjetivos a las personas que ustedes conozcan. Y acuérdense que una persona se puede describir con muchos, muchos adjetivos. Yo podría hacer una lista y decir, my best friend is really talkative. She's very funny and pretty. Okay. Y así, para que se vaya quedando el vocabulario, memorizándolo y practicándolo de esa forma. Veamos, small. Okay, so we have a question here. Small, you can use it for small, raras veces se usa para persona, pero sí es válido. No es incorrecto decir small in a person. Y con esto pues empezaríamos la sección 4. Sí, ok. Let's start and share content from the platform. Y aquí es donde vamos a ver los possessives. Ayer hicimos los ejercicios pues para salir del apuro que teníamos con el avance. Pero pues ahorita pues vamos a empezar y vamos a explicar esa parte. Está cargando, se quedó un poco pegada. Démosle tiempo. Teacher, con lo de las horas tuve un poco de problema, pero lo voy a repetir y lo voy a como limpiar así como me dijo usted ayer, pero en el teléfono si no puedo tengo que hacerlo desde una computadora. Mañana que me la preste mi hija lo voy a hacer. Ok, bien.
So, las de las horas se seleccionan dos por cada, las dos formas. Ah, son dos. Sí, ahí les mandé la por captura. Eso fue porque para mí estaban correctos, pero me salió como incorrecto, pero creo que porque solo seleccioné uno. Uh-huh. Son dos en cada, y ahí les mandé las capturas en la mañana de cómo deben de quedar. Uh-huh. Esto es una plataforma. So, I have a question. Uh-huh. Para la presentación de la sección 4. Ah, sí, la mandó, pero es que al principio estaba lo que habíamos empezado a hacer ahora. Ah, pues no, teacher. Sí, es que lo dejo así como para recordar en dónde nos quedamos, entonces elimino lo que ya vimos. Y para partir desde ahí, ¿verdad? Que nos quedamos que queríamos sí, repasar sí, la conversación y los números. Y ya luego después viene la sección 4. Clothes, vocabulary. No me acuerdo, creo que les pegué un dibujo más con más color, como más moderno. Vamos a ver la plataforma y luego vamos a practicar pronunciación con... Este vocabulary es el que vamos a estar usando con los possessive clothes vocabulary. Vamos a ver. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work. And the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, this is the picture I have for you. Siento que se ve un poquito más claro acá, pero el vocabulario es lo mismo. Si se fijan, tenemos ambas clothes for work, que son las que se ocupan usualmente para trabajar, ropa formal, casual, y the clothes for leisure, que es la ropa de ocio, de la ropa que se ocupa en su tiempo libre. Es usualmente diferente, vea. Okay, so we got clothes for work. Y con esto quisiera mencionar que en el caso de suit, okay, esta palabra, dependiendo de usted cómo la pronuncie, tiene diferente significado. Si vamos a hablar de un conjunto de ropa, un traje, se pronuncia suit. Usted se dice suite, se escribe suite, pero si usted dice suite, está refiriéndose a una habitación de un hotel, ¿verdad? Suite. Pero pronunciándose suit, nos referimos a la ropa.
Se escribe igual en ambos casos, pero la pronunciación es diferente. Si nos referimos a ropa, es suit. Si es una habitación, es una suite. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si tienen alguna pregunta acerca del vocabulario. ¿Damaris? Yo. Dígame. Vaya, para diferenciar la pronunciación de sweet, suit y sweet de dulce, ¿cómo se pronuncia? Okay. Siento yo que tiene algo de similitud. No sé si va al tema. ¿Ves? Sí, si es una habitación es sweet. Yes. Si es un dulce es sweet. Sweet. Es un poquito más largo. Sweet. Sweet. ¿Ya? Y la otra sweet. Es más corta. Teacher, pronuncié creo que ropa de baño, el que está a la par de la pijama, ¿verdad? Yeah, that is swimsuits. Como está en plural es suits. Swimsuits. 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 Any other question? Yo, teacher, estoy viendo de que en la ropa de trabajo él tiene zapatos de tacón, entonces no podemos decir shoes, sino que dice high heels. No sé si ese sería, no sé si eso sería el zapato de tacón. Yeah, that's exactly. Si decimos shoes es como una palabra general, zapatos. Pero si yo le agrego que son high heels, me estoy refiriendo específicamente a tacones, high heels. Entonces no sería shoes, heels. No, high heels son tacones. High heels, ok. Ajá. Es nuevo para mí, no lo sabía. Awesome, muy bien, qué bueno que estamos aprendiendo cosas nuevas. Mr. Hueso. Yo también aprendí la de sneaker. Yo lo oí como un caramelo de chocolate. Así que, hombre, sneakers son zapatillas deportivas. Sneakers. Muy bien, sneakers. Adriana. Sí, es. Sí, es que quería saber si es sweet, con lo que decía sweet, siempre se va a escribir lo mismo, para dulce, para ropa. No, para dulce la escritura es diferente. Solo les digo que es igual si es suite de traje y de habitación, se escribe igual. Pero para caramelo o dulce es cuando es, así se la puse, es W-E-E-T, sweet. Y eso es un poquito más larga la pronunciación para referirnos a un dulce, a un caramelo o algo con ese sabor, sweet. Y es un poquito más larga, sweet. ¿Adriana? Sí, en el caso de, vaya, en el zapato de mujer, hay unos que se llaman flats, pero no sé si también se ocupa para el zapato de hombre. No. Porque lo he oído como para, o sea, como tipo zapatilla, pero lo he visto en caso de hombre y en caso de mujer, y también lo he visto para como para describir sandalias. Las flats son, digamos, sí son un tipo, le puedo decir flats a las zapatillas, pero, ¿cómo le digo? Flat es una zapatilla cerradita al piso, sin tacón, esa es una flat. Y ya sandalias, sí, ya es lo que igual en español le decimos sandalias, ¿verdad? Las que son abiertas, de los que muestran los dedos, ¿ya? En ese caso, sandalias, que son, pueden ser como para salir, que son diferentes a una gina, ¿verdad? Gina es una flip-flop. Ahí están las flip-flops. Esas son ginas. Y sandalia es un zapato ya más bonito, más estilizado, como para salir abierto, fresco. Es sandals. Y las flats sí son cerraditas al piso. Gracias. Ok. Any other question? Solo para continuar con lo que mencionaba Lely, los heels, estaba viendo que heels, el significado en sí de la propia palabra es tacones.
Entonces, ya al pronunciar high heel, como high es alto, entonces ya sería como tacones altos. Exacto. Y es como para ser más específico, porque si yo solo digo heels, es like tacones, ¿verdad? Pero ya más específico es high heels, ¿verdad? Si queremos decir que son altos, porque tacones hay de varias medidas, ¿verdad? Pero están los high heels que ya son, es para referirse al tipo de tacón alto. Y sí, podemos decir nada más heels, pero es una palabra ya bien general. Muy bien. ¿Algo otra pregunta u observación o algo que quieran agregar? Teacher, este, ¿cómo se pronuncia? Clothes for leisure. 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 Excellent. Leisure. Clothes for leisure. Thank you. You're welcome. Any other question? La palabra leisure siempre se refiere a tiempo libre o tiempo de ocio. Podemos también hablar de leisure activities. Actividades que usted hace en su tiempo de ocio. Leisure activities such as watch TV, etc. So, if no more questions, we can go ahead and practice pronunciation. Oh, ¿hay algo más? Ok, vamos a la pronunciación. Recuerden que pues con la plataforma se me hace un poquito difícil ponerle ahí porque si le doy stop and play, se traba y empieza a sonar como disco rayado. Entonces por eso uso un material que pues es lo mismo, solo que es una versión adelante y por eso a veces los dibujitos varían y algunas palabras también. Lo voy a hacer más pequeño para que vean la completo el dibujo. Unos toquecitos, clic aquí, and this is it. Creo que ahí está bien. Ok, you can repeat at home. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay, vamos a ponerlo una vez más. ¿Es alguna palabra que les dificultó o...? Any question? ¿Alguna pregunta antes de poner otra vez la práctica? Solo camiseta, t-shirt. Yeah, good. Es t-shirt. Es como shirt. Tiene que sonar la I, t-shirt. Y la teacher es teacher, teacher. No suena I, teacher. Y la otra es t-shirt. Es como una I, ahí, t-shirt. 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 Yes, t-shirt. T-shirt. Ajá. Okay. You're welcome. Teacher, otra pregunta. Sí, coat es saco y el que está bajo, right coat, ese sería para la lluvia o es o más qué, específico. Sí, porque un abrigo para mantenerse calientito es un coat. Pero un coat no lo puede estar bajo la lluvia. De hombre.
No, no, no. Well, you can say the coat es para ambos. Un coat es para mujer. Ah, sí. Es un abrigo. La palabra abrigo. Y se puede usar para ambos. Nada más que para lluvia tiene que ser un abrigo específico que aparte de mantenerle caliente no se moja. Impermeable. O no traspasa, impermeable. Siempre se moja. Ok, so esa es la diferencia. Es más específico para la lluvia, es raincoat. Raincoat, ok. Ajá, porque tiene las dos funciones. Le protege del agua y el frío. Y el otro solo le protege del frío, el coat. Any other question? Lo mismo sucedería con las sombrillas, ¿verdad? Porque una es para sol y la otra es para agua. Es la que nosotros conocemos como umbrella. I just heard umbrella. Sí, las sombrillas como para, se puede usar en ambos, para protegerse de ambas cosas es la misma sombrilla, yeah. Uh-huh. Umbrella. Any other thing? Or do we continue? Okay, vamos a escuchar una vez más y a practicar pronunciación para avanzar en el tema. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1, Word Power. Close. Part A. Listen and practice. Close for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf, blouse, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, gloves, jeans, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Okay, let's see what else do we have here. I think the next thing is the video. And in this video, we're going to review colors and also a conversation. Ya para ir introduciendo el tema de los possessives. So vamos a ver el video y a practicar pronunciación. So let me see. You know what? I'm not going to play the video. No. Just like, it's just for pronunciation, I'd rather this. Es solo para pronunciación y lo mismo hacemos acá y ahorramos un poquito de tiempo. Vamos a ver con lo de los colores. Es bastante básico. I know that you already know some of these colors. Lo único de resaltar acá, creo que sería de cuando un color es suave, que nosotros decimos claro, u oscuro. Por ejemplo, vemos green es solo decir verde. Para ser más específico y queremos decir un verde suave o verde claro, es light green. Si es un tono oscuro, es dark y luego el color, dark green. Lo mismo aplicamos con blue, celestito, un celeste claro o azul claro, es light blue. Un azul oscuro, dark blue. Y eso vamos haciendo con lo de los colores, como para referirnos a las tonalidades. Creo que sería lo único como de resaltar acá. Adriana, dígame. Sí, con respecto a las tonalidades que dice que son más claras, por ejemplo, con el celeste, o sea, azul. Azul claro, yo lo conocía como baby blue.
Se puede de ambas maneras. Baby blue es lo mismo que light blue. Y en lo general, digamos, en el verde, el ¿cuál es el otro? O sea, siempre llevaría light. Light. Uh-huh. O no sé cómo otra manera. Light, no. Uh-huh. Gracias. Veo otra manita por ahí, Edgardo. También respecto al color celeste, azul, me surgió la duda. En ese caso que tenemos en la paleta, es como un azul, pero claro, ¿verdad? Y para referirnos al celeste celeste, ¿sería siempre light blue o al menos yo lo conocía por sky blue? No, de hecho sky blue es like, sería lo mismo, pero no es como común escuchar que alguien diga sky blue. Eso es como más traducido al español, ¿verdad? Baby blue, sí, pero igual no se usa mucho. Es más el light blue para referirse a un celeste. Y también existe el baby blue, pero sky blue hasta la fecha no he oído que alguien nativo así lo mencione, ese color así como sky blue. Pero yo creo que si se lo decimos a alguien, pues puede entenderlo. Y hay variedad de colores, de verdad que hay variedad de colores. A veces es como que, ¿qué dijo? ¿Qué color es este? Y sí nos toca porque donde trabajo de día, trabajamos con, bastante mencionan colores. Y una vez una compañera recibió una llamada y me escribió en el chat y me dice, ¿qué es? ¿Cuál es el color peacock? Y yo, ¿what? ¿Peacock es un pavo real? No sé qué, ¿cuál? ¿Tienen tantos colores los pavos real? Entonces, y yo, ¿peacock? Solo me fui a Google y es un color que le decimos como turquesa, es el peacock. Entonces, y sí viene, tenemos unos scrubs que son de ese color y yo, ok, peacock, es un color. Es como con azul. Sí, pero es como en una, se vende en un, es un scrub de una tonalidad de agua. Ajá, es agua, porque ese es un traje de enfermería que tenemos que es color peacock. Y yo así como, sí, ni lo sabía. Pero ajá, en colores sí uno se encuentra unas cosas que en la vida, ¿verdad? Altagracia. Está en mute, Altagracia. Sí. Primera vez que oigo la diferenciación. Es primera vez que oye la diferencia, ¿es que entendí? Sí. Ok. Sí, ese es como en colores. Dios mío, es una infinidad terrible. Igual una vez me tocó y yo vi el color mauve. Me dicen, léeme la descripción de ese estilo, te lo voy a dictar. Y voy viendo que decía mauve y yo, ¿cómo diablos se pronuncia? Es mauve. Y ay, Dios mío, rapidito a Google. Y es lo que en español le conocemos como color maravilla. Ellos le dicen mauve, es el mauve. Y bueno, ahí estamos. Pero lo más básico es lo que estamos viendo acá y luego en el camino con la experiencia uno va aprendiendo más cositas. Y ese color, teacher, ese que le dicen fucsia, ¿cómo sería en inglés? Es el mauve, el mauve. Y hay tantas tonalidades, vea. Pero sí, sería como magenta o algo así. También le dicen así. El maravilla, yo como maravilla lo conocía, ¿verdad? Pero ya luego encontré que también es magenta, mauve. Bueno, es color Barney. Ok, voy a ponerles el audio para pues que hagan una pequeña práctica, pero como les repito, esto es bien básico, sé que la pronunciación no va a ser un problema en cuanto a colores, pero vamos a escucharlo. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange,
yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, there we go. Then we have this conversation, pero por cuestión de tiempo no vamos a hacer la práctica. Pero pues vamos a ir con esto el lunes. Básicamente con esto vamos a utilizar lo de los colores. Y también los possessive. Voy a explicarles cuando se dice mine y cuando es my. Right? Y esto requiere un poco más de tiempo y ahorita pues no lo tenemos. Entonces vamos a quedarnos hasta acá y el lunes partimos de la conversación y vamos a entrar en el tema gramatical. Siento que ahora pues nos abundó bastante y espero que la siguiente semana podamos completar la sección 4 y 5, de la cual ya les mandé las respuestas de los ejercicios. Traten de completarlos y pues sí. Altagracia, ahorita voy a pasar lista otra vez. Solo recuerden, por favor, completar la plataforma. Tiene que estar todas las secciones desarrolladas hasta las 5. De la 4 y la 5, pues hice la excepción y les mandé la respuesta en caso que necesiten ayuda con eso. La idea es que estén avanzados y que no vayan a tener problemas para al momento de inscripción o de que tengan alguna reserva de cupo. Es importante esto. So, give me one second. Ay, perdí. Tichera, una pregunta. ¿En qué parte se ve eso de la plataforma? De las respuestas que usted ha dado. Las mandé al chat, a WhatsApp. Al WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? No me han agregado. Usted se tiene que agregar con un link en los... En todos los links que les mandaron al principio del curso, ahí está uno que menciona, entre tanta cosita que dicen los enlaces, dice WhatsApp. Si usted da clic ahí, usted se une automáticamente. Ah, porque fíjese que ahí sí no pude. O sea, no vi eso. Sí, entonces sería de que se una al grupo o pues me escribe, yo le dejo mi número ahí para mandarle las capturas de las respuestas. Ahorita se lo dejo en el chat. Solo que no me lo puedo. Ay, Dios mío. Sorry. Creo que ya no memoriza uno. Mira, aquí no se me sobró ayer. Ok, ahí se lo puse en el chat. Ok, teacher, thank you. Y ahí pues me escribe para mandarle las capturas de las respuestas para que usted pueda avanzar. Ok, thank you. Bueno, vamos a revisar la asistencia con los que no tengo registro al principio de clase. Los demás, si no los menciono, es porque me aparecen como present. Altagracia Lizeth. Altagracia Lizeth. Digo present. Oye, dice present. Ok, sí, ahí se oyó al fondo. Gracias. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Carlos Alberto Mendoza. César Ernesto Rodríguez. Claudia Joana Landaverde. Y Eric Sigfrido Velázquez. Present, teacher. También le dije present. Ok, los dos están, ¿verdad? Eric Sigfrido Hernández también. Teacher. ¿Sí? Present, no le dije present cuando. Brenda López. Brenda, sí, ahí la tengo anotada. Ok, gracias. Sería todo por ahora. Espero que tengan un feliz fin de semana y los veo el lunes. Good night, teacher. Good night. Sleep well. Good night. See you. Hi, good night.
Good night.